Bienvenidos a Flamingo Scrap y a esta serie de 30 días, 30 videos de organización. Hoy con el video número 15, donde estaremos organizando nuestras espátulas y algunas otras cositas. En el video número 14 estuvimos organizando las reglas. Sí, ya vamos en el video 14. Abajo te dejo toda la serie en la caja de información. Suscríbete, regálame un like, porque si no YouTube no te va a notificar de esta serie y ve organizando tu espacio conmigo. Primero les voy a contar qué tengo y qué guardo con las espátulas. Son varios tipos de espátulas. Las espátulas pueden ser plásticas o metálicas. Para las de Colombia, estas metálicas en vainilla scrap. Si de pronto no las encuentran fácil, les dicen a ellos que están en mi video, ellos buscan y se las encuentran súper fácil. Estas de todo en artes, enseguida les explico para qué las uso. Estas en Panamericana. Esta es de vainilla scrap, esta rosada es vainilla scrap y esto sí es Panamericana, todo en artes. Bueno, lo mismo que esto, cualquier papelería. Las espátulas normalmente nos sirven para esparcir pastas, glitter que sean con gel, gel pegante, el taquiglú en el papel, gesso, bueno, toda esta cantidad de medios que son cremosos. Para eso utilizamos las espátulas y muchas veces utilizamos con ellas esténciles y otro tipo de cosas. ¿Cómo las organizo yo? Empecemos con estas que no se las había mostrado, que son las de pegas. Esta en todo en artes y yo la pinté de rosa. Y estas son de Amazon, estas grises. Estas de AliExpress. Bueno, estas que son así con silicona las utilizamos para aplicar o esparcir la pega. Son muy útiles porque la pega se seca, o el colbón, o el taquiglú, o el gel, como ustedes le digan. Y uno después la saca súper fácil porque esto no tiene adherencia. Las hay así muy suaves y las hay un poquito más gruesas que también podrían servir para pastas de textura. Esta, por ejemplo, para todo en artes. Cuando un proyecto es grande y necesita de mucho trabajo, esta es muy útil. Estas son de la línea Nouveau, que como les dije en Amazon, supuestamente son para pastas, pero son muy endebles. Tiene que ser una pasta muy suavecita y para cierto tipo de efectos. No para todos los efectos. Bueno. Estas realmente no están hechas para esparcir, pero pueden servir. Lo que hacen es generar texturas. Van a generar texturas y las puedes utilizar para dar textura a la pasta o con la Jelly Play, bueno, dependiendo de lo que tú necesites. Estas también te hacen, te crean fondos, puedes incluso esparcir el gesso y después con una pasta y puedes crear interés en el fondo con este tipo de espátulas para dar formas. Bueno. Acá tenemos las normales para hacer mezclas o esparcir, que les dije que estas metálicas y en colores en vainilla scrap. Y las plásticas, que son estas mismas, pero en plástico. ¿Yo qué les aconsejo? Conseguir alguna metálica. Las plásticas también sirven mucho, pero es muy bueno tener la metálica. Yo con estos elementos almaceno palitos para mezclar pinturas, que lo podemos hacer perfectamente con eso, pero a veces no quiero utilizar la espátula, sino algo de pronto cuando una pintura con glitter está como asentada o algo y necesito hacer mezclas. Bueno, utilizo mucho estos palitos o estos de paleta. Tenemos las planas, que para esparcir son súper buenas, y en especial esta yo la utilizo, que es como la más sencilla, la más ordinaria, para el gesso. Porque miren, ellas van teniendo un mal fin, pues ya dependiendo de lo que uno las cuide y las puede uno ir limpiando, pero van teniendo muy mal fin. Entonces, digamos, esta la almaceno donde tengo almacenado el gesso. Esta la almaceno donde tengo todo lo de pegas. Esta va en el kit
del escritorio para las pegas que ya se los mostré, el video está en la serie. Las planas pueden ser perfectamente reemplazadas por una tarjeta de crédito, incluso las de palita. Y estas yo las utilizo sobre todo con pegas, cuando es cinta doble faz o cuando son geles pegantes para sacar la burbuja, para sacar el exceso de pega debajo del papel y que adhiera perfectamente al cartón. Para almacenar tú puedes usar un recipiente como este para las planas o una cajita donde las puedas meter. A mí me encanta tenerlas en el escritorio así a la mano, súper fácil. Sobre todo las que utilizo con la pega, para aplanar cinta, para doblar a veces incluso el papel, bueno, en fin, que las tengan muy fáciles. Como les dije, esta va con las pegas y esta con el gesso. Las que tienen orificio, tú les puedes poner una cintica y perfectamente podrían ir colgadas de un clavito si tienes escritorio de madera o en la pared o si tienes el gancho este que se ve tanto en los canales de las españolas, pues fabuloso. Se me olvida aquí el nombre. Todas estas las tengo almacenadas en un botecito que ya les voy a mostrar. Miren, acá lo tengo colgado porque aquí hay un huequito para que no se me caiga. Lo tengo colgado de un clavito y le pongo unos punticos de silicona para que no se me mueva. Acá va esto y ahí almaceno las que más necesito. Todas estas juntas para encontrarlas súper fácil. Estas tienen pincel, pero realmente pues utilizo los pinceles, pero no son para acuarelas ni nada, por eso no tengo tanto cuidado. Esta rosa la tengo con las pinturas acrílicas, por si necesito hacer una mezcla o algo, bueno, puedo utilizar esta y la tengo en el kit donde tengo los pinceles de pinturas acrílicas. Y allí también van los palitos. Me encantaría saber si tienes más ideas de organización de espátulas y que me dejes en los comentarios cómo las organizas tú. Puedes dejarme inclusive una carita feliz, eso me sirve y además me doy cuenta de que estuviste por acá y que te está gustando la serie. Lógicamente no olvides regalarme un like, suscribirte para que YouTube te pueda notificar de esta serie. Las quiero invitar al canal de mi compañera de YouTube, Luna Yerena. A raíz del video de cómo organizar polvos de embossing, ella se animó a hacer su carta de color de polvos de embossing. Pasen y vean cómo le quedó de útil para que ustedes se animen a realizar la de ustedes y además conocen su canal. Por acá les dejo unas mini pantallas con mi video y el video de Luna Yerena para que pasen y la visiten. Recuerda que esto es Gloria Flamingo Scrap. Un beso. Chao.